Hola amigos de Euforia, ¿cómo están? Estamos aquí con Joan Vera. Joan. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar acá con ustedes, en verdad, muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros. Muy contento. Oigan, oye, estos Latin Grammys es una locura. Estoy hasta rojo y muy emocionado. Oye, tengo entendido, me contaste que es la primera vez que estás acá en Latin Grammy en Vegas, ¿verdad? Así es la primera vez y no me esperaba un evento tan, primero que nada, tan grande, ¿no? Y es impresionante estar como en el lobby del hotel y está ahí como Farruko, están todos los artistas, es muy loco tener ese contacto con todos tan cercano. ¿Qué es lo que más te ha impresionado hasta ahora, este momento? Lo que más me ha impresionado, aparte Las Vegas, es un lugar impresionante, no había estado acá, siento que es como muy exagerado como en muchas cosas, ¿no? Como que si acá es comida, tiene que ser el buffet y la super comida, y si es un hotel, tiene que ser el super hotel. Entonces es un lugar como de película, nunca había estado en un lugar así y ver, ¿no?, un evento tan grande como los Latin Grammys que esté sucediendo acá es impresionante. ¿Cómo, qué piensas en general de lo que es el evento de mañana, ¿no? Tu experiencia anteriormente, sé que es primera vez, pero verlo en televisión, ver que la gente iba antes y ahora verlo en persona, ¿no? O sea, es muy loco. Y sabes, el año pasado justamente en esta época estaba en la banda y me acuerdo terminamos ensayos y todos corrimos a nuestros televisores, ¿no?, a ver el programa y con ese sueño, con esa ilusión de algún día llegar a estar ahí y ver a todos los artistas, ver esa alfombra y un año después estar acá invitado como, primero que nada, como artista independiente, sin disquera, sin mucho dinero detrás. Es un honor completo que los Grammys me hayan invitado, que Univision me haya invitado y estar acá, ¿no? Ser parte de esto y poder contar mi historia, que es un poco distinta a las de los demás artistas. Claro. Muy bonito. Bueno, el apoyo de Univision siempre lo has tenido, porque creo que eres una persona muy querida dentro de nuestra familia Univision. Gracias a todos. Se nota el afecto. Cuéntame, tienes un nuevo sencillo que sale, ¿cuándo? ¿El 18 de...? El 18, justamente el día después de Latin Grammys. Ya lo pueden encontrar en iTunes, Spotify, en todo lado, también el video en YouTube. Y siento que es el momento perfecto para esta canción, porque es una canción que desde el principio del proceso quería hacer algo muy, muy latino, que nos hiciera recordar y hacernos sentir muy orgullosos de lo que somos, ¿no?, como latinos. Y pensamos en eso desde el video, la canción, absolutamente todo. Y te das cuenta en el video que mostramos como esa actitud, esa pasión, mostramos como es un latino que molesta, que baila, que se la pasa muy, muy bien en cualquier lado. Una fiesta, nos vemos, chicos. Una fiesta completa. Por ahí se van los chicos de CNCO. Ahí están los chicos de CNCO. Ahorita pueden entrar a mi Snapchat en este momento, que es Johan Vera con doble N, y van a ver en lo que estábamos viviendo. Bien. Despídense, no se van a ir así. La invasión de CNCO, parte 2. Saludos. Jolito, Richardo. Chao, chicos. Nos vemos. Bye. Señores. Perdón. Chao. Cosas que suceden cuando estamos en vivo, obviamente. Ya, volviendo al tema. El 18 de noviembre, una canción que en este momento para los latinos, con todo lo de Trump y con lo que está pasando en este momento, creo que era muy primordial. Y menciona a los países latinoamericanos, menciona esa alegría, tiene hasta chistes dentro de la propia canción, como te ves mejor con más mojitos y cosas así que diría como un latino muy pasional y lleno de alegría. Rumbeando. Exactamente, entonces esta canción es eso, es llena de ese sabor latino. Y el video, o sea, el concepto del video, basado en la canción obviamente, pero tiene algo diferente, algo que nos puedes contar que sea... Sí, claro que sí. El video, primero que nada, fue una experiencia muy interesante porque lo grabamos en Colombia. Primero teníamos previsto grabarlo en Barcelona, pero la canción justamente era tan latina, tan llena de sabor que sentía que no era como el lugar ideal para la canción. Y me ofrecieron ir a grabar a Colombia, grabar en La Candelaria, grabar en lugares muy bonitos, con talento colombiano, y no solo colombiano, sino también usé ecuatorianos en mi video. También habían unos venezolanos, habían gente de todo, como de toda Latinoamérica, y un equipo colombiano, también americano, de todo lado. Entonces es muy bonito ver, ¿no?, que todo América se haya unido y me haya ayudado en este proceso, que después de todo, como les digo, 100% independiente y a punta de favores y diciéndole, tengo que hacer este video, esta es la idea, ayúdame, hagámoslo. Y se van uniendo y salió
este video que estoy muy orgulloso de mostrar. Ahora, cuéntanos, o sea, desde la banda hasta ahora que estás, vas a estar en el carpet, en el red carpet ahora en Latin Grammys. Sí, o sea, ¿cómo vas de ser una persona que está compitiendo por algo a, y ahora que ya estás en tu carrera, digamos, ¿no? ¿Cómo esa? Cuéntanos de este último año en general. Pues es un año impresionante, no lo cambio por nada, ¿sabes? Muchas veces me dicen, o estoy en la calle y dicen, ay, Johan, ay, yo quería que estés en la banda y perdió, etcétera, y agradezco mucho, y justamente lo estaba hablando con Laura cuando estuve abriendo conciertos con ella en Latinoamérica y todo, y el apoyo que tengo de ella y de Ricky es impresionante. Y entonces me decían, Johan, tú estás listo, tú tenías que ser solista y acá estamos para apoyarte y contar con el apoyo de Univision y de todos, es hermoso, ¿no? Y poder, eso pasó, yo entré al programa y obviamente yo decía, no, una banda porque no estoy listo como solista, no confiaba mucho en mí. Y ver que tengo a Laura, a Ricky, a ustedes detrás, diciendo, Johan, si puedes, lo puedes hacer como artista independiente, como quieras, sal adelante, es algo increíble. Y creo que hay una moraleja muy bonita, y como pasó en el programa, hasta en la audición, que no recibí el porcentaje y me estaban ya sacando, y yo cojo y ¡ay! Memories. Exacto, y ellos como, ¿qué acaba de pasar? Y de ahí llegar hasta la final, sentía que si no, que si mi historia terminaba ahí, iba como a decepcionar a mucha gente y no iba a ver ese, eso que siempre he querido demostrar, ¿no? Que el sueño americano sí se puede lograr y que cualquier meta que tengas la puedes hacer, que todo está en la actitud. Y creo que eso me ha caracterizado como esa personalidad y esa actitud. Y sentía que si ahí se acababa, mucha gente iba a decepcionar a mucha gente. Entonces, después de eso, en ese año fue ese proceso de descubrirme como artista, encontrar quién es Johan Vera, qué tipo de música quiere hacer, qué quiere demostrarle al mundo y empezar a hacer, ¿no? A punta de, como te digo, a punta de favores. Laura, ayúdame con esto. Ricky, ¿qué hago? Empezar a crear un equipo también con todos. Bueno, es bueno tener un network de support, y qué dicha tener que ese support network es, o sea, hay gente como Laura y Ricky en ese sentido. Oye, pero cambiando un poco el tema, el 2016 ha sido un año muy raro por muchas cosas. Bastantes artistas íconos, ¿no?, de la música, desafortunadamente ya no están con nosotros. Por ejemplo, como Juan Gabriel, no sé si ha sido una influencia tuya, pero por ejemplo, cuéntame sobre cómo lo veías a él, digamos. Como una... ¿Sabes? Justamente tengo una anécdota muy bonita con Juan Gabriel, y el día que Juan Gabriel falleció era el concierto de Laura Pausini en Quito y estaba abriendo para ella. Y hubo un momento que estaba en el escenario y simplemente vi al público, y fue como un impulso, sentía que tenía que darle un homenaje a él de la manera que sea, y paré la pista y lo que estaba haciendo y dije, vengan, quiero que todos los que estamos acá cantemos un pedacito de él, y empecé a cantar Amor Eterno con todo el mundo, y hay un video muy bonito en mi Instagram donde ves a la gente que se para, empieza a llorar, y creo que ahí te das cuenta de la música que él hacía, ¿no? El poder que tenía. Y yo escucho Amor Eterno y es una canción que para mi familia y para mí significa mucho, porque mi abuelita falleció de cáncer y esa era su canción favorita, y esa fue la canción que canté en su funeral, que estuvo siempre presente en mi vida y en la vida de ella. Entonces también el poder haber cantado en mi país, en frente de, no sé, 15,000 personas o lo que sea, y que todo el mundo se haya parado a cantar conmigo, es mágico, y ese es el poder que tiene Juan Gabriel. Muy chévere, sí, mágico es la palabra exacta que estaba buscando. Y obviamente Juan Gabriel, un ícono de la música. Hoy en la noche tenemos Persona del Año, que se le está dando homenaje a Marc Anthony, por ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo chévere, lo cool de toda esta semana? De que, o sea, hay de todo, y hay homenaje. Y Ricardo Montaner ¿no? Bueno, Marc Anthony es hoy día en la noche, y le están rindiendo homenaje, y van a cantar gentes, y bueno, nada, o sea, eso es obviamente importante. ¿Cómo ves, digamos, ¿no? ¿Cómo te sientes al ser parte de todo esto ahorita? Es impresionante. Primero que nada, admiro muchísimo a Marc, lo conocí justamente en el programa, y una calidad de humano increíble, y es como esas personas que he hecho un crossover perfecto, ¿no? Que lo aman absolutamente en todo el mundo, y eso es muy bonito. Y ver lo que lo están homenajeando, creo que era algo necesario, porque se merece todo lo mejor. Y para mí, como artista nuevo empezando, es un ejemplo a seguir perfecto, ¿no? De que siempre ha conservado su esencia, siempre es quien es,
y ha llegado a los corazones de tanta gente. Cool. Bueno, Joe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A nuestros amigos de Euphoria, por favor, nos despedimos. Hasta la próxima. Nada, thank you so much. No, gracias a ustedes. De la nueva todavía no les puedo adelantar, tienen que estar pendientes el 18. También está Pretty Girl, ya saben, esto es para ustedes. No importa nena dónde estás, por el mundo nena dónde vas, si me oyes en la radio, esta es tu canción. Ya saben, tíralo el viernes 18, ahí está, súbanle, ¿cómo dice? Creo que les va a gustar mucho, muy pendientes. Los quiero mucho, gracias a todos los que están ahí viendo. Chao.